What? <laughs> Una de las series que más nos ha gustado de unos años para acá es Tomb Raider. Desde que se decidió hacer reboot de esta franquicia en la época del PlayStation 3 y el Xbox 360, los títulos han rascado esa comezón que tenemos por los juegos de aventura clásicos, donde nuestro héroe, o en este caso heroína Lara Croft, se enfrenta a sectas oscuras, magia, maldiciones, cataclismos y demás con un arco, flechas y un cuchillo. El toque particular que ha tenido esta reinvención de Tomb Raider es agregar a todos estos elementos un constante estudio del personaje al evaluar si Lara hace lo que hace porque está demente, quiere venganza o genuinamente está interesada en descifrar los misterios del mundo. Shadow of the Tomb Raider disponible para el PlayStation 4, Xbox One y la PC no es diferente, pues tiene un inicio muy explosivo que pone en evidencia que nuestro personaje principal aún no ha resuelto algunos de sus pedos mentales. Su trauma familiar y esa fijación de sentirse la salvadora del mundo tienen el potencial de jugar en su contra y convertirla en lo que más detesta. En este caso, la organización Trinity, una bola de duchas que se sienten los más sabiondos de los sabiondos y creen entender que es lo mejor para la raza humana. Comenzamos nuestra aventura en la isla de Cozumel. Compitiendo contra esos pseudo -iluminatis para ver quién es el primero en conseguir una daga mística que tiene algún tipo de relación con una profecía maya del fin del mundo. Lara, en su impaciencia por derrotar a sus rivales y apropiadamente a la mexicana, no le bien las instrucciones que están plasmadas en el mural del templo y agarra la pinche daga así de huevos sin saber que esta acción detona una serie de desastres naturales que amenazan con destruir el mundo. Está tan cabrón que hasta Trinity la cagotea por pasarse de bestia y no pasan ni dos minutos para que un tsunami arrase con el pequeño poblado de Cozumel. Y a nuestra heroína le caiga el 20 de que, verga, se va a acabar el mundo y probablemente sea su pinche culpa. Esto también genera roces con sus aliados, pues es difícil creer que algo tan mundano como agarrar una daga de un templo genere el apocalipsis. Nos gusta mucho la conversación que ella tiene con su amigo Jonah, quien básicamente le dice: Para tus cabras, no todo gira alrededor de ti lo cual refuerza la temática general de la trilogía y la cuerda floja por la que constantemente camina Lara. Obviamente no vamos a ahondar mucho más en la historia porque esto que les contamos es la punta del iceberg, los primeros 40 minutos del juego. Pero si ustedes han jugado los anteriores, encontrarán una trama con tonos similares a estos, donde constantemente chocarán la voluntad de la señorita Croft, y Trinidad por ver quiénes están haciendo lo correcto y por qué. Donde sí tenemos cambios un poco más notorios es en la estructura general del juego, pues en ocasiones pasadas teníamos un diseño tipo Metroidvania, ya que nos arrojaban a un mapa bastante extenso que tenía varias zonas a las cuales no podíamos acceder hasta que obtuviéramos el ítem o habilidad necesaria para poder proseguir. Aquí, a pesar de que esta idea no cambia, sentimos que la trama siempre te empuja hacia adelante, con pocas oportunidades para explorar o regresar a las mismas zonas, ya con Lara fortalecida. Repetimos, sí ocurre, pero es menos constante. Podemos entender que esto no le guste a algunos fans, pero personalmente a nosotros nos agradó mucho. Igual y es un poco de fatiga con este tipo de juegos, porque en la escena independiente parece no haber otro género. Pero en nuestra opinión, la narrativa por lo mismo fluye mejor. Además, en esta ocasión sentimos un balance entre los pilares centrales del gameplay, que, como ya sabrán son el changeo plataformero, la resolución de certijos y el combate. En juegos pasados era muy normal que las secciones que se sentían como principales o estelares fueran las balaceras. Ahora las sentimos más escasas y pasamos más tiempo explorando tumbas o colgados peligrosa e irresponsablemente de peñascos que están a punto de derrumbarse. En este sentido, nos parece que evoca mucho a los Tomb Raider originales. Los momentos más satisfactorios del juego son cuando logras llegar a la entrada de un nuevo templo o por fin resuelves ese acertijo que te estuvo dando problemas, porque en este juego no te llevan de la manita, si hay que meterle coco. Para esto tenemos nuevas herramientas, que son cambios sutiles al gameplay con el que ya contábamos. Si tienes algún tipo de memoria muscular de los juegos anteriores, no te va a costar nada comenzar a jugar Shadow, pero en esta ocasión todo lo que ya conoces viene expandido. Por ejemplo, además de poder escalar superficies porosas con tus picos de alpinista, puedes encajar uno de estos últimos y dejarte caer con una cuerda para después balancearte y realizar un salto bien salvaje. Este cambio tan sencillo hace sentir a los ambientes más naturales y no tan prefabricados, pues ahora las plataformas no están acomodadas secuencialmente. Se siente que ahora sí estás incursionando en entornos precarios que no están acomodados de forma bien videojuegos. La verticalidad de todos estos lugares y la desorientación que puedes llegar a sentir están muy bien logrados. Quizás lo que más llegues a resentir en este aspecto es la variedad de ambientes. Pues a diferencia de Rise of the Tomb Raider, en donde había lugares naturales mezclados con viejas fábricas y montañas nevadas, aquí tenemos una gran diversidad de jungla peruana con cuevas peruanas. Digamos que el diseño artístico sí hace que se logren diferenciar unas de otras, pero no más son tintes. No es que dejen de ser divertidas de explorar, pero hay pocos momentos en los que llegas a un lugar y sientes un cambio drástico. Algo que nos gustó ver fue la inclusión de asentamientos poblados por personas. En los juegos anteriores todo era desolación, salvajismo y campamentos de enemigos. Aquí llegamos a sentir un gachazo de RPG básico, pues de vez en cuando en estos lugares encontrarás misiones secundarias que desviarán tu atención un rato. Estas últimas tienen como recompensa armamento, algún ítem que puedas vender en alguna tienda, porque sí, ahora hay tiendas. O desbloquear algún vendedor nuevo. Que curiosamente tiene el ítem que te hará la vida más fácil en la siguiente sección. Por más raro que resulte que en un pueblo a la mitad de la jungla peruana tengan el modelo más reciente de lanzagranadas de moda. Disculpe, buen hombre. ¿Tendrá una botella de agua? Hace la calor aquí, ¿no? Uy, señorita, fíjese que no. No tenemos agua ni comida. Hemos pasado unos años bien difíciles. Si le soy sincero, no sé cómo hemos sobrevivido. No, pues sí, se ve que está fuerte. Está bien, señor, gracias. No se vaya, no se vaya. Aún así, igual y tenemos algo que le interese, como esta metralleta Raptor 9000, que tiene municiones de perforación y mira ayudada por láser. De seguro cada bala tiene un chip adentro que hace algo. A ver, deje ver si entendí. No tiene agua. Ajá. Ni comida. Ajá. Pero tiene una Raptor 9000 que dispara balas con chips. De hecho, tengo 10. No veo nada raro aquí, me llevo a las 10. Vale la pena explorar estas misiones alternativas, pues algunas están interesantes narrativamente. Aunque la gran mayoría, la neta, nomás están ahí por los ítems, ya que luego hay algunas que te mandan a hablar como con 20 cabrones para que luego regreses y des un resumen de lo que aprendiste. Ah, ¿Qué pedo, Tomb Raider? ¿Qué es esto, la escuela? Si quisiera aprender algo y ser alguien en la vida, ¿no estaría haciendo videos en YouTube? El chiste es que ahora el gameplay se siente más diversificado y por lo mismo no llegamos a sentir ese cansancio de tanta balacera para las horas finales. Tomb Raider ahora sí se siente más como un juego de aventura y no un shooter en tercera persona, bajado de huevos. Ya que mencionamos el combate, este también tiene algunos cambios guay. El que más nos gustó es que ahora, si por alguna razón la cagas en las secciones de sigilo, es posible hacer que te pierdan el rastro y volver a entrar a una secuencia stealth. En las entregas pasadas, si alguien te veía, ya, balacera completa de aquí al final, como si los cabrones tuvieran un localizador satelital que les diera las coordenadas exactas de Lara todo el tiempo. En Shadow, si juegas bien tus cartas, puedes evitar zafarranchos campales si logras eliminar a uno o dos enemigos para luego esconderte otra vez. Ahora también tienes más posibilidades de lograr esto debido a que hay mucha vegetación y trucos nuevos, como embarrarte el lodo para camuflajearte en ciertas superficies. Seguimos contando con distractores como botellas o disparar una flecha perdida por ahí que desvíe la atención de los enemigos para que sea relativamente sencillo ser el depredador más letal de la jungla peruana. Porque sí. Lara ya la perdió. Y si la miras feo, dice la leyenda que el concepto de la vida humana le termina valiendo verga. Masacre total. En las oscuras noches, cuando el jaguar ruge y el mono nalgón chilla, se puede sentir en el ambiente la sed de sangre de la Lara Croft. Más rápida, más letal y más mortífera que las bestias más temidas por el hombre. La sangre es su sustento, su cuchillo es una extensión de su cuerpo y su arco y flecha estarán desear no estar vivo de lo letales que son. Cuentan las leyendas que una vez que te desolla, se viste con tu piel. Ay, no mames, juego, qué exageradote. Si todos saben que Lara Croft no es de verdad, no como el coco o el tiburoso, esos güeyes sí me dan miedo. ¡Oh, que no soy de verdad me pondré sus tripas como collares, mueran infieles. Ay, no mames, güey. Estuvo cabrón. Nos quitó todo el dinero del lonche, pero seguimos vivos. Eso es algo. Bueno, continuando. Obviamente otro de los aspectos importantes, o sea, las tumbas de Tomb Raider, siguen estando presentes y de nuevo otro sello de aprobación. Nos gustaron mucho. Los acertijos presentes en ellas no están tan obvios. Sí, después de que lo resuelves vas a decir, ah, pues qué pendejo, ¿cómo no se me ocurrió antes? Pero pues, esa es la ventaja de vivir en el futuro, cuando ya resolviste el acertijo. Hay una buena cantidad de estas y son de las partes más emocionantes, puesto que nunca sabes con qué te vas a topar. Puede ser incluso algo como un templo en llamas infestado de coyotes o un galeón español que por la voluntad de Idos Montreal acabó en una gruta en medio de la jungla. Si el juego nos decía que había una tumba cerca, nosotros respondíamos: "A huevo, aunque me lleve una hora, va a valer la pena". Y así fue siempre, porque además del gameplay chido, todo el tiempo tuvieron recompensas, como nuevas habilidades o recetas para drogas varias. Hablando de las habilidades, el árbol de progresión está dividido en aspectos obvios. El combate, la exploración y la recolección de recursos. Para poder ir desbloqueando estas habilidades hay que picotearle a todo. ¿Hay una cajita ahí a lo lejos? Ve a ver qué tiene. Checa pergaminos, diarios, caza animales, caza humanos, resuelve acertijos, todo. Todo te da experiencia. También tenemos un sistema de crafting rudimentario con el que puedes mejorar tus armas o hacer nuevos atuendos que te den algún tipo de habilidad especial. No sabemos por qué, si te vistes como pollo, ganas más experiencia matando a alguien con sigilo, pero. Pues, videos juegos, así que está bien. Por lo mismo, hay que pelar el ojo por materiales y explorar algunas zonas que están fuera de tu camino principal para ver si te topas con el animal que tiene la piel que te hace falta para tus nuevas botas. En su época, Rise of the Tomb Raider era uno de esos juegos que usabas para presumir tu tarjeta gráfica. Shadow se ve igual, pero ya han pasado unos años, así que. ¿Eh? No nos malinterpreten, con esto no queremos decir que se ve mal. El hijo de su madre se ve hermoso, pero ya no impacta como antes. Como les mencionamos hace rato, quizás el mayor choque sea la poca variación de ambientes, pero Eidos lo intentó. Con uno que otro cambio de tonalidades sí lograron hacer distintivas las diferentes locaciones. Igualmente, repetimos, las que se llevan los premios son las tumbas. Desafortunadamente nos topamos con uno que otro problemilla por ahí, pues a pesar de que el juego esconde muy bien sus secciones de carga, si de repente cambias de opinión y te regresas al lugar de donde vienes, el juego se pasma y básicamente te dice, A ver, cabrón, ¿no que ibas para acá? Si me mueves el tapete y me sales con tu domingo 7 de... ¡Ay no! ¡Mejor para allá! ¡Ay no! Es que se me olvidaron mis chones en el campamento. No puedo hacer todo al mismo tiempo. Ya te había cargado lo de enfrente. Ahora te jodes y me esperas. También hay uno que otro bajón de framerate, pero nada muy grave. En general el juego corre bien. Incluso en nuestra versión básica y pedestre del PlayStation 4. En el aspecto sonoro la cosa no es muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados la franquicia. Pero, como se imaginarán, ahora la banda sonora tiene tintes prehispánicos, porque si de repente empezaran con sus hippity hoppities de mafiosos, pues nos sacaría de pedo. Las actuaciones de voz siguen siendo de buena calidad y todos los personajes son rescatables, a pesar de que algunas veces siguen arquetipos muy básicos, como el villano central que está... está... bueno, está... Nos encanta ver el nivel de personalización que el juego tiene con respecto a los idiomas. Puedes cambiar los subtítulos sin cambiar el audio, viceversa o ambos. Y antes de que pregunten, sí, hay audio y texto en español latino. Hasta hay una opción llamada de inmersión, donde la mayoría de los personajes hablan en sus idiomas nativos. Y a todo esto le puedes mover desde el menú de opciones dentro del juego. Bien hecho Square Enix Occidente, estás bien plantadote en el siglo XXI. ¿Por qué no le dices a tu hermano Square Enix Japón que te acompañe? Está bien guay acá. Y bueno banda. Es bastante satisfactorio concluir esta reseña de forma positiva, pues Shadow of the Tomb Raider no reinventa la fórmula de esta serie de juegos, pero sí hace ajustes en zonas que importan, sobre todo en el balance de los pilares del gameplay. Quizás a algunos de ustedes no les agrade que hayan menos balaceras, pero nosotros recibimos muy bien el cambio de ritmo y el enfoque en las secciones de plataforma y en la resolución de acertijos. Hace todavía más distintiva a esta franquicia. No sabemos qué le depara el futuro a esta serie, pero si este, por alguna razón, llegara a ser el último juego, al menos en un rato, de Lara Croft, tampoco estaría mal. Temáticamente la trilogía funciona, pues hemos visto el viaje de Lara desde una inocente estudiante hasta convertirse en la versión clasificación C del Coco, que además también le hace a eso de buscar tesoros y saquear tumbas. Si te gustaron los juegos anteriores, entrale a este. Quedamos bastante complacidos y nos divirtió de principio a fin. Si no han jugado los otros, no es difícil entrarle, pero sí hay que advertir que el peso emocional. Y el arco del personaje a través de los tres títulos se va a perder. Así que ahí ustedes saben, si están en esta situación, pues ya, chinga a su madre y aviéntense toda la serie. Todos los juegos están chidos. El contenido de tres gordos bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. No se olviden de visitar nuestra tienda virtual en Kitching por si quieren apoyar al gordeo y verse fabulosos al hacerlo. Nuevamente damos gracias a nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Zeus Hardcore, Jorge Velázquez, Marco Antonio Blanquel Reyes, Lenin Trejo, Mario Chávez, Guillermo Pérez, Carlos Andrade, Javier Hernández, Tim, Henry Chuquimia y Dani Z. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.